Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, de ejercicio y de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural. Hoy le vamos a dedicar el programa a Virginia de la Calle, que nos ha vuelto a visitar para comprobar sus progresos en cuanto a poses y en cuanto a definición desde su última visita. Ella va a participar en el trofeo Steve Reeves de culturismo natural el día 4 de junio en la modalidad de culturismo escultural para mujeres en la categoría 1. Así que nada, sin más dilación, paso al vídeo, donde además también contaremos con la participación de su entrenador, Juanjo Trainer. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues estamos aquí en directo, hemos recibido hoy una visita de una competidora de Virginia que va a debutar en el trofeo Steve Reeves. ¿Qué tal estás, Virginia? Bien. Bien. Ahí vamos. Bueno, vamos a hacer una rutina de poses un poquito para bueno, ver un poquito cómo las has llevado controlando durante estas semanas y ver si hay progresión a la hora de posar o no. Si no, te regañaré. Bueno. Venga, pues vamos allá. Seguirme relajado de frente. Eso es. Vale, baja un poquito más los hombros. Eso es. Vale, y los brazos un poquito más cercanos a tu. Eso es. Ahí. Sonríe y no dejes de sonreír en ningún momento. Muy importante. Vale. Pues vamos con las poses obligatorias. Doble bíceps. Vale, eso es. Coge bien el aire, sonríe, aguanta. Vale, muy bien. Expansión dorsal. Vale, llena la caja torácica y mantén el llenado en toda la pose. Eso es. Ahí, bien, bien. Estupendo. Muy bien, de perfil, caja torácica. Vale, en esta pose, como estás de perfil y tendrás los jueces sentados, pues uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, deberás exactamente girar un poquito para que todos los jueces te vean. Vale, muy bien. Ahora vamos a hacer de espalda doble bíceps. Muy bien. Expansión dorsal. Vale, intenta poner la espalda recta. Acuérdate de las poses de espalda que te dije, las piernas, los pies en diagonal y marcando el gemelo. Eso es. Vale. Ahí. Vale. Muy bien. De perfil tríceps. Bien. Y abdominales y pierna. Vale, bien. Bueno. La verdad es que te has quedado muy bien con lo que son las poses, por la última vez. Creo que las has debido machacar. Lo único es que sonrías un poquito más y que bueno, que no se note que estés nerviosa aunque no estés. Ahí está la clave. Bueno, cuéntanos un poquito, Virginia, cómo han sido estos días, sobre todo en cuanto a la dieta y el trabajo aeróbico, ¿no? Que supongo que habrás hecho bastante más que anteriormente. Sí, bueno, en cuanto a la dieta, estoy ahora mismo en la etapa de definición, porque bueno, la última vez que vine estaba en volumen, no estábamos haciendo dieta de volumen como tal, pero bueno, sí que estábamos metiendo más carbohidratos sobre todo, y ahora ya los carbohidratos los hemos restringido simplemente al preentreno.
que me tomo un plátano y ya está. Y el resto, pues, mucha verdura, mucha carne, proteína y grasas saludables. Y luego, en cuanto al cardio, pues estamos metiendo también, como cansada, pues, estamos metiendo también, después de la rutina de musculación, pues 20 minutillos o más de cardio suave, y luego hay veces que depende del día que entrenemos, entre la rutina de musculación metemos también otros 20 minutos de cardio intenso. Muy bien, y luego el entrenamiento anaeróbico, ¿cuántas sesiones haces a la semana? Cuatro. ¿Divides cada día un grupo muscular? ¿Cómo lo haces? Sí, hay, por ejemplo, lunes hacemos piernas sobre todo. Pierna y no sé si. Ya, la verdad es que no me acuerdo porque me va cambiando todas las semanas y tengo un poco de lío en la cabeza. Pero bueno, suele ser un día de pierna a saco y luego pues tren superior combinado con glúteo o depende. Pero vamos, todas las semanas estoy. Bueno, ¿has visto los trofeos que estamos preparando? O sea, son auténticas obras de arte. Yo cuando vi los bustos de nuestro amigo Renzo, ¿qué te han parecido? Pues muy currados, muy bonito además. Bueno, pues hay que ir a por uno, como sea. Para eso estamos trabajando tanto. Que la verdad es que, joder, el nuevo talento tiene. No me imaginaba que iban a quedar tan bien cuando me dijo, no, un busto y tal y cual. Yo, a ver qué tal queda. Bueno, ya queda muy poquito. ¿Qué sensaciones tienes, sobre todo a nivel de, bueno, expectativas? Cuéntame un poco. Bueno, expectativas, como es mi primera competición, es la primera vez que hago todo esto y tal, pues la verdad es que voy no tanto por competir con los demás, sino por competir conmigo misma, para ver hasta dónde puedo llegar, lo que he conseguido en estos 4 meses, que ha sido muy poco tiempo de preparación, porque sobre todo el primer mes he tenido que aprender a entrenar, que antes no lo estaba haciendo correctamente. Y bueno, conocer mi cuerpo, sobre todo los 2 primeros meses, ha sido más de ver los límites de tanto de la dieta como del entrenamiento. Y bueno, pues eso, ver hasta dónde puedo llegar en estos 4 meses y ver si más adelante puedo aspirar a más. Bueno, por supuesto que sí, has progresado. Yo tengo que decir que has progresado desde la última vez que hicimos la rutina de poses. Ven para acá, Juanjo. Digamos que el artífice, pues, es un entrenador, que a mí siempre me gusta que los entrenadores se les vea. Además, voy a subir un poco el tono porque te estamos capando la cabeza. Vamos a ver. Ahí. Eso es. Perfecto. Estas son las cosas del directo. Y bueno, Juanjo, cuéntame un poquito cómo has visto su progresión. ¿Y qué tal es como alumna? Claro, porque hay que hacer los deberes y algunos alumnos a veces, cuéntanos. Como alumna, muy bien. Nosotros entrenamos un día en semana y yo le voy actualizando las programaciones para que pueda seguir entrenando por su cuenta. Ha aprendido rápido y eso que el tiempo que hemos tenido ha sido bastante limitado, porque en total han sido 17 semanas. Estamos a falta ya de 2, 1 y media. Y bueno, los resultados se ven, ¿no? Son visibles. Sí. Vamos a ver, porque tú antes, ¿cuánto tiempo llevas entrenando antes de empezar con él? Entrenando 3 años y iba a lo mejor 6 días a la semana. ¿6 días a la semana? Me tiraba 2 horas en el gimnasio. Y claro, lo más difícil es, como en todos los deportes, cuando un deportista tiene unos vicios adquiridos a la hora de hacer un ejercicio, ¿cómo es, digamos, tu método para quitarle esos vicios? Bueno, en su caso lo que pasa es que tenía tal carencia de base que tampoco tenía muchos vicios. Entonces, en ese sentido tampoco ha sido tan difícil. Pero sobre todo yo considero que soy un obseso de la técnica. Creo que la técnica es súper importante. A mí me gusta empezar en una parte muy analítica, con los ejercicios más, pues, más sencillos y más localizados, para coger una buena base, para aprender a sentir y aprender a focalizar. Y a partir de ahí, metiendo luego ejercicios más completos, más complicados, una vez que tenemos un buen abanico de ejercicios, pues ya podemos empezar a trabajar de una forma cómoda y fácil. Y luego es más sencillo ir enriqueciendo ese abanico de ejercicios con ejercicios nuevos. ¿Habéis usado algo de suplementación en estos 4 meses? Simplemente BCAAs con glutamina.
BCAAs con glutamina. Sí, cápsulas, sí. Y nada más. Proteína. La proteína. Sí. Proteína de suero, aislada. Sí. Y nada más. Uh-huh. Para que luego digan, ¿eh? Bueno, y tú como entrenador, ¿qué sientes en estos momentos que está aquí ya prácticamente la competición? Es la primera vez que presentas a una competidora, ¿no? Es la primera vez que presento a una competidora en este deporte. Y cuéntanos, ¿qué es lo que estás sintiendo en todos estos días como entrenador? Yo estoy tan nervioso como ella, pero estoy muy orgulloso porque la verdad es que cuando encuentras una alumna que está dispuesta a entregarse tanto y pone tanto de su parte, y encima un deporte como este, que al final es un deporte que no da dinero, ¿no? Bueno, da dinero pero por otros medios, pero no, los competidores no llegan a tener, o sea, es la satisfacción propia lo que te lleva hasta ahí. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más para animar a las chicas que hagan culturismo, que tienen un concepto un poco raro, ¿no?, de lo que es este deporte. Bueno, ya lo dije en el último vídeo, que al final quien quiere puede, y bueno, con un poco de esfuerzo y dedicación sobre todo, porque al final esto no es tanto un deporte como un estilo de vida. Desde que yo ahora, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy pensando en lo que tengo que comer, lo que no, lo que me viene bien para la competición o para el entrenamiento. Entonces, bueno, algunos piensan que estoy súper obsesionada, pero para mí es mi vida, así que bueno, os animo a todos a que cambiéis vuestros hábitos, que también con esto se aprende un montón, no solo del deporte, sino de la vida, de tu cuerpo, de tu mente también, sobre todo. Y bueno, pues nada, ánimo. ¿Y tú, Juanjo? Yo, bueno, pues nada, que vean las chicas el cuerpo tan bonito que se te puede quedar haciendo un deporte tan saludable como es este. Y para quitar algunos tópicos, pensar que por hacer pesas se te va a poner el cuerpo de tu novio es como pensar que a tu novio se le va a poner el tuyo por hacer ballet. Evidentemente. Pues nada, muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, me podéis hacer un comentario directo en Facebook o en el canal de YouTube. Muchas gracias por vuestra atención y saludos cordiales.